La operación se llevó a cabo el 21 de diciembre. A cargo estuvo la Policía Nacional, la Armada del Ecuador e incluso se trabajó de manera conjunta con la Armada de Colombia. Una organización narcodelictiva estaba usando una embarcación en pleno mar abierto para transportar el alcaloide. Con dicha información se planificó un vuelo de exploración aeromarítima con una aeronave de la aviación naval que logró identificar el punto exacto en donde se encontraba. Se realizó aproximadamente a 350 millas desde Salinas, en aguas internacionales cercanas a la zona económica exclusiva insular. Con el punto ya identificado, se envió al personal de guardacostas para interceptar esta embarcación. Las autoridades logran detenerla y al realizar la inspección se encuentra el alcaloide en una bodega. Se identifica 56 sacos que en cuyo interior estarían con un aproximado de peso de 2 toneladas. Desde la Armada aseguran que hace 5 años no se hallaba un semisumergible en mar abierto como método para que los narcotraficantes transporten la sustancia ilícita. Este semisumergible que ha sido localizado constituye una mezcla entre una lancha GoFast y un sumergible. Permite tener una mayor versatilidad. 4 sujetos fueron detenidos, quienes estaban a bordo del semisumergible. 3 de nacionalidad colombiana, 1 de nacionalidad ecuatoriana. El ecuatoriano no tienen antecedentes. Se presume que el semisumergible habría salido desde Esmeraldas. El valor de las 2 toneladas de droga incautadas es de $4 millones en Ecuador y en el exterior sobrepasa los $60 millones.